a buen ritmo, cambiamos y avanzamos. La prefectura de la provincia de Esmeraldas presenta su revista informativa, Tierra Verde, Tierra Verde. Mandos medios en Esmeraldas no cumplen con la orden del presidente Correa de asfaltar íntegramente la ciudad. Líderes ambientales son capacitados por la prefectura de Esmeraldas. Cámara Provincial aprobó reforma del presupuesto 2012. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Como cada semana, les doy la más cordial bienvenida a su revista Tierra Verde. Empezamos entonces con las principales notas informativas acontecidas en la prefectura de Esmeraldas. El pueblo avanza, se organiza con plena conciencia que solo la organización popular y la lucha de los pobres nos permitirán construir la patria nueva, compañeros. ¡Vamos a ganar! Así es, compañeros. El pueblo se despierta, se levanta y buscaba y ha encontrado su auténtica alternativa para luchar. Cambiamos y avanzamos. Consejeros provinciales aprobaron primera reforma a la ordenanza del presupuesto del año 2012. En forma unánime, quienes conforman el Pleno de la Cámara Provincial procedieron a la aprobación de la reforma a la ordenanza del presupuesto para el periodo fiscal del año 2012, incrementándose de $40,751,832 a $55,241,966. Producto de la reliquidación que normalmente el gobierno hace a inicio del año, nosotros hemos tenido un incremento de $3,306,000. Que inicialmente lo habíamos destinado todo a inversión, porque de este recurso 30% debería ser para gasto corriente y 70% para inversión. Nosotros lo habíamos destinado todo a inversión. El incremento por un monto total de $14,490,133 servirá para financiar la construcción de 16 nuevos puentes, 3 en el Cantón San Lorenzo, 1 en Esmeraldas y 12 puentes en el Cantón Quirindé, así como también para los rubros que corresponden ingresos corrientes de capital y de financiamiento. Básicamente ese era el recurso nuevo que nosotros teníamos para ahora. Y ahí hay otros recursos que llegaron, pero estaban destinados a obra específica, como $490,000 para gastos de emergencia, para atender la emergencia que tuvo la provincia. La reforma presupuestaria está parada en el artículo 259 del Código de Ordenamiento Territorial de Autonomía y Descentralización, COTAD, que señala: los suplementos de crédito se clasificarán en crédito adicionales para servicio considerado en el presupuesto y crédito para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Cambiamos y avanzamos. Líderes ambientales recibieron capacitación sobre mapeo de la cadena de madera organizado por la Prefectura de Esmeraldas y el municipio de Cuenca. Con la finalidad de brindar capacitación a los líderes ambientales con que cuenta la provincia, funcionarios de la Municipalidad de Cuenca y de la Unidad de Gestión Ambiental de la Prefectura Provincial dictaron un taller sobre el mapeo de madera que tiene la verde provincia de Esmeraldas. Lo que estamos haciendo es de que la gente que tiene la madera, que viven de la madera, que viven de y en el bosque, conozcan cómo podemos acceder directamente a los mercados, incrementando el valor de la madera y teniendo un poco más de rédito, más de valor en la madera. Entre los objetivos desarrollados tiene que ver con la elaboración de encuestas para conocer qué clase de madera tienen los productores, servicios básicos y si aplica reforestación en la zona. Cómo vive el maderero, cómo es que transporta, cómo es que transforma y qué falencias tiene, si tiene falencias económicas o falencias sociales para
producir un poco más en la cuestión de la madera. Esta información la intercambiarán con la Municipalidad Cuencana, quienes están interesados en comprar la madera esmeraldeña a los productores y no por medio de intermediarios. Desde la misma corte de la madera hasta la venta ya al público de todos los productos de la madera. Esta clase de iniciativa fomentará la economía de los productores de madera, quienes directamente podrán negociarla a mejor precio, se indicó. Cambiamos y avanzamos. Comunidades campesinas fueron atendidas en el pleno de la Cámara Provincial. Aprovechando la presencia de los principales de la Cámara de Consejeros Provinciales, representantes de varias comunidades campesinas de la provincia fueron recibidos en Comisión General, donde expusieron los problemas que tienen su zona y que esperan el aporte de la Prefectura Provincial. Nos vimos en el compromiso de comprometer nuestra madera para obtener una vía, porque eran muchos años de que estábamos machacando lodo, en el cual nosotros hicimos un convenio con la empresa Cetrafor para hacer una vía que conduce desde Selva Alegre hasta Juan Montalvo, aquí me quedo, aproximadamente 26 kilómetros, en el cual fuimos explotados por aquella empresa porque casi nos ha cobrado $1,000,000 por esa vía. Asimismo, las delegaciones de comunidades del Cantón Grindel expresaron sus necesidades ante las autoridades de la Cámara de Consejeros Provinciales para que sean incorporadas en la planificación de obras viales de la Prefectura Provincial. Nosotros inclusive queremos el tramo Monterrey-Matamba, a ver si nos consideran y los meten al POA de este año. La otra parte, yo les pido, nosotros por dos puentes no podemos conectar 44 comunidades, porque para entrar a la Unión tenemos que pasar por la Concordia, darnos la vuelta por la Concordia y llegar a Matamba. Entonces, debemos de unir, por dos puentes no podemos unir, y que tanto lo que hay, solamente 12 kilómetros que tenemos que hacer ese mantenimiento. Ante el pedido de moradores del camino vecinal Selva Alegre, Juan Montalvo, aquí me quedo, el viceprefecto Rafael Erazo propuso a los consejeros la creación de una comisión para que se investigue la empresa Cetrafor sobre lo denunciado. Cambiamos y avanzamos. Identificadas las fortalezas y debilidades que tiene la provincia, la Dirección de Fomento Productivo trabaja en la ejecución de proyectos productivos en beneficio de importantes sectores de la provincia. Al ser las prefecturas promotoras del mejoramiento productivo y por ende del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, y para cumplir con esa responsabilidad, la Prefectura de Esmeraldas cuenta con la Dirección de Fomento Productivo, la misma que bajo un experimentado equipo técnico vienen delineando las políticas y proyectos que hacen viable la realización de esta competencia. Que desde el 2011, desde enero del 2011, la asumió creando una Dirección de Fomento Productivo con algún personal técnico que lo hemos ido vinculando también de entre los profesionales que dispone la provincia de Esmeraldas para asumir esta competencia, este nuevo reto que ha sido muy nuevo para los gobiernos provinciales porque históricamente no han trabajado en fomento productivo, sino que sus competencias han estado más orientadas a los temas viales, educación, entre otros. En ese sentido, esa dirección ha efectuado un diagnóstico productivo en el que se detectaron las fortalezas y debilidades que tiene Esmeraldas. Hemos identificado sectores productivos muy interesantes en la provincia, hemos abarcado todo el potencial productivo territorial y en este momento ya nos encontramos en ejecución de algunos proyectos. Asimismo, para la ejecución de los proyectos se han realizado convenios con ayuda de la cooperación internacional, entre los que se destacan los proyectos de pesca artesanal, seguridad alimentaria y cacao, con la corporación belga. Por las gestiones de las autoridades de la provincia, de las autoridades del gobierno provincial, de la señora prefecta, de su viceprefecto, quienes insistentemente acuden ante estos cooperantes para que nos contribuyan en la ejecución de estos proyectos. Con la cooperación alemana GIZ también se están desarrollando proyectos para fortalecer las cadenas productivas y con la USAID a través de su programa Red Productiva también se ejecutan proyectos de exportación y ruta del cacao. Estos recursos que se están movilizando están llegando a cuentas del gobierno provincial una parte y otros están llegando directamente a las organizaciones para que también ellos vayan manejando los recursos y adquieran esta experiencia de poder desenvolverse con recursos que son colocados desde afuera. Cambiamos y avanzamos.
El compromiso del presidente Correa de asfaltar íntegramente la ciudad de Esmeraldas no ha sido cumplido por los mandos medios. Hace 2 años se dedicaron a hacer este trabajo y en la actualidad lo que han alcanzado es a inaugurar con bombos y platillos no más de 900 metros de asfalto, quedando así el resto de la ciudad con sus calles totalmente destruidas. Tenemos que hasta asfaltar las calles de Esmeraldas, porque ni eso puede hacer el prefecto. El resto de Esmeraldas, con la prefecta del MPD, con el alcalde de Esmeraldas del MPD. Han transcurrido más de 2 años desde que el presidente de la República se comprometió a asfaltar las calles de Esmeraldas. Pero la promesa no avanza. Así están nuestras calles, destruidas por la empresa de agua potable y APA San Mateo, administrada por el régimen, teniendo los esmeraldeños que transitar entre baches y baches e interminables nubes de polvo. Ha tenido que pasar mucho tiempo y fueron muchísimos los reclamos de los moradores de la calle 6 de diciembre para que se proceda a asfaltarla. Lo que en efecto ocurrió, pero a medias. Pese a aquello, la ministra de Obras Públicas y Transporte Terrestre, María de los Ángeles Duarte, el pasado 4 de agosto, con bombos y platillos, procedió a inaugurar solo 900 metros del asfaltado de esta calle, la 6 de diciembre. Y sigan apoyando siempre a la Revolución Ciudadana, porque nosotros estamos con ustedes. ¡Miren al cielo! ¡Miren al cielo! Sin embargo, los moradores de esta misma calle, a partir de la Imbabura hasta la calle El Oro, y los conductores, se quejan por una obra que ha sido ejecutada, pero a medias. Por ahí que ha inaugurado la calle 6 de diciembre, que está toda asfaltada, pero han llegado al asfalto hasta la calle Imbabura. Quiere decir que la calle del Cordero Crespo de 6 de diciembre llega hasta de la Monja, va a la calle El Oro. Quiere decir que faltan siquiera unos 550 metros de asfaltar. Y vea usted cómo está la calle. Y ellos dicen que ya está asfaltada la calle 6 de diciembre. La queja de los moradores de la 6 de diciembre se generaliza en toda la ciudad, donde más del 80% de las calles están totalmente destrozadas a causa de los trabajos que realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cargo de la obra que ejecuta la EAPA San Mateo. Esto en la colocación de tuberías de agua potable. El problema que tenemos aquí es que somos demasiado conformes, no protestamos. Yo pienso que en otras provincias no pasa esto. En todo caso, el reclamo de los moradores de la calle 6 de diciembre es que se culmine la obra de manera integral y tener el beneficio de una calle totalmente asfaltada. Y seguimos trabajando. Luego de haber construido nuestra ciudad, asfaltándola y dándole otra imagen, hoy nos tienen sumidos en el caos más grande con el mismo cuento de hace años. Hoy seguimos trabajando con nuestros pocos recursos para recuperar nuestra ciudad y nuestra dignidad. Hoy, la Prefectura de Esmeraldas y la Alcaldía asfaltan importantes barrios de nuestra ciudad. Porque no hablamos, trabajamos. Cambiamos y avanzamos. Continuamos con su revista Tierra Verde. A continuación, en su revista informativa Tierra Verde, el diálogo. Ya se encuentra con nosotros para participar del segmento El Diálogo la ingeniera Lucía Sosa. Señora prefecta, en esta nueva etapa de su vida en la que gracias a Dios ha podido ser madre, ¿cómo hacer para combinar la mujer administradora de la corporación provincial y ser madre a la vez? Muchas gracias. El regalo más lindo que Dios puede otorgar a una mujer es ser madre. Y en mi caso,
Después de una lucha constante, he recibido estos dones divinos que son mis dos hijos. Dos luchadores como su madre, porque a pesar de las dificultades que tuve en mi embarazo, ellos conmigo se aferraron a la vida y ahora, gracias a Dios, están entre nosotros abrazando la vida en este mundo terrenal. Muchos, con lógica razón, se están preguntando, ¿cómo voy a conciliar mis funciones de administradora de la prefectura con el de madre cuando los pequeños están tan tiernos? Pues bien, como buena mamá, haré lo que todas, multiplicarme para no desatender su lactancia, la estimulación necesaria, los cuidados y mimos que ellos se merecen, mientras, simultáneamente, atendiendo el despacho y ejecuto las acciones que tienen relación con el desarrollo de la provincia. Nada es difícil para las mujeres. Usted sabe que en el hogar somos amas de casa, atendemos los hijos, al esposo, a la familia en su conjunto y además cumplimos con el trabajo. La dosis para hacer todo esto es un poquito de paciencia, otro tanto de organización y una buena cantidad de amor, mucho amor. Sin amor, nada sale bien. Y ustedes saben que desde esta prefectura todo lo hemos hecho con amor a nuestra gente, a Esmeraldas. Ahora bien, señora prefecta, pese a que ha ocurrido una retención de recursos en la prefectura de Esmeraldas, ¿cómo se está haciendo para que la obra continúe y no se paralice? Conocemos de nuevas obras que están siendo elevadas a través del portal de compras públicas. Cuéntenos al respecto. En primer lugar, tengo que insistir en señalar que a pesar de ser una sentencia, esta no deja de ser ilegal, inmoral, contraria a los preceptos constitucionales, desproporcionada y de enorme perjuicio a los pueblos de nuestra provincia. Ellos demandaron la reliquidación de un dólar adicional a la subsistencia para ir al campo. Pero las autoridades del gobierno, las autoridades laborales, les liquidaron con 17 dólares con 50 centavos. Sumando otros rubros desde el año 2003, 4, 5, bueno, lo que significó un perjuicio a la institución, solo por ese dólar, 1.336.000 dólares. También exigieron reliquidación de horas extras. Antes no había una sola vía. Y no se sabe por qué horas extras. Y los magos del gobierno les otorgaron un aumento aplicando el factor 160 que no existe en ninguna parte, que no está en el código de trabajo. Es decir, le arrebataron ilegalmente al pueblo la cantidad de 1.820.000 dólares. Y otros rubros que se suman, dando un total general de perjuicio de 4.561.000 dólares. La retención ha sido tomada de nuestras cuentas, de recursos que están destinados a la construcción de varias obras viales en todos los cantones, especialmente en el cantón Quindé, donde la emergencia del año 2010 causó serios estragos a la red vial. Los dineros retenidos para beneficiar a unos pocos eran para atender esa emergencia, para hacer los mantenimientos viales. Todos conocen el invierno en la actualidad. Y son esos pueblos y su gente las perjudicadas por una medida politiquera que tiene como propósito paralizar la prefectura, desacreditar mi administración y volcar la ira popular, según ellos, contra nosotros por ser del MPD, por no habernos arrodillado ante el dueño del país.
pero se equivocan. Aquí hay un pueblo unido, claro que está dispuesto a defender su obra y a poner en su puesto a los oportunistas electoreros, ávidos de levantarse con esta prefectura, que saben no la ganarán en las urnas y están bien equivocados, porque a pesar de la retención, la obra no se ha detenido. Estamos operando normalmente todos nuestros frentes de trabajo. Acabamos de elevar al portal la contratación de varias vías, el mejoramiento de varias dependencias del taller de San Mateo, como son comedor, taller mecánico, galpón del taller de mecánica, oficina de talleres, batería sanitaria, bodegas, dispensario médico, construcción, nueva área de bodega, construcción pozo absorbente, cisterna para agua, instalaciones de tuberías, agua potable y servidas, construcción caseta para bomba y rampa para servicios múltiples ubicados en la parroquia San Mateo, cantón y provincia de Esmeraldas, por el valor de $99,759, como también el mejoramiento del camino vecinal Lita Cristal Alto Tambo del cantón San Lorenzo en un monto de $1,371,000. El mejoramiento del camino vecinal La Yere San Isidro San Rufino de la parroquia Majua, cantón y provincia de Esmeraldas por el valor de $358,000. No nos hemos salido un milímetro del cumplimiento de nuestro POA institucional y tal cual hemos programado el gasto presupuestario, lo venimos ejecutando. Hemos pagado sueldos, atendemos a terceros y seguimos realizando gestiones necesarias para que termine por entregarse los recursos para la construcción de 16 puentes, cuyo convenio será firmado en los próximos días con el Banco del Estado, ya que hemos cumplido con todos los procesos, porque para tener los procesos o los estudios, el propio Banco del Estado nos asignó un préstamo de $580,000 y por ello entonces estamos ya a la espera de que se firme el convenio de préstamo de 6 millones para atender los 16 puentes aquí en la provincia de Esmeraldas, que están ubicados en el cantón Quinindé, en el cantón San Lorenzo, entre otros. Esmeraldeños, debe quedar claro que al llevarse $4,560,000 no perjudican a esta ciudadana que se ha ganado el reconocimiento y cariño de ustedes, sino que le causan un grave daño al pueblo, a su progreso, a mis campesinos, a quienes toda la vida, los mismos de siempre, engañaron y nunca lo sirvieron. Bien, y de esta manera le agradecemos su participación en el segmento El Diálogo. Hacemos una pausa y regresamos con expresiones. Y seguimos trabajando. Luego de haber construido nuestra ciudad, asfaltándola y dándole otra imagen, hoy nos tienen sumidos en el caos más grande con el mismo cuento de hace años. Hoy seguimos trabajando con nuestros pocos recursos para recuperar nuestra ciudad y nuestra dignidad. Hoy, la Prefectura de Esmeraldas y la Alcaldía asfaltan importantes barrios de nuestra ciudad. Porque no hablamos, trabajamos. Cambiamos y avanzamos. Precandidatos de organizaciones y movimientos políticos de izquierda recorrieron la provincia, recibiendo un amplio respaldo de los esmeraldeños. Los esmeraldeños recibieron con alegría a los 6 precandidatos a la presidencia de la República por parte de la Coordinadora Plurinacional de Izquierda,
quienes aprovecharon la oportunidad para dar a conocer los objetivos trazados con miras a devolverle a los ecuatorianos la confianza en un gobierno que respete los derechos consagrados en la Carta Magna. Construir un Ecuador de todos los colores, un Ecuador que reconozca esa diversidad cultural, esa diversidad de pensamiento. El líder indígena de los registros de Pachacútic alertó las intenciones del actual mandatario, quien busca impedir la participación de su movimiento en los próximos procesos electorales. A no permitir que ahora, con el cuento de las firmas, nos quieren borrar del registro civil, nos quieren descalificar, y eso no lo vamos a permitir. ¡Juntos lo vamos a vencer! De su parte, el doctor Alberto Acosta, de Montecristi Vive, al referirse al escándalo de las firmas falsificadas, dijo que es intolerable que desde el régimen se pretenda ensuciar el próximo proceso electoral, todo en complot con los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Sentenció además la postura del régimen al querer echarle tierra a la institucionalidad democrática en su afán de construir la neopartidocracia. El gobierno actual quiere prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales que cumplan el papel de alfombra de los intereses del poder central. Ese centralismo absorbente no está constituido, no está permitido según la Constitución de Montecristi. Mientras tanto, Gustavo Larrea, de Participación, hizo críticas a la concentración de poderes por parte de Rafael Correa, situación que se evidencia ahora con lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral. La misma expresión de control absoluto del poder se evidencia en el Consejo Nacional Electoral. Que Correa opina en la sabatina cualquier cosa e inmediatamente las otras funciones del Estado hacen lo que Correa quiere. Y el Consejo Nacional Electoral está haciendo lo que Correa quiere. Finalmente, Lenín Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, puntualizó que el régimen busca desprestigiar a los partidos políticos al meterlos en un mismo costal para facilitar su posible reelección a la presidencia de la República. La reforma del Código de Democracia, que no tiene otro objetivo que no sea inclinar la cancha al favor de las candidaturas del gobierno. Pero nosotros, directivos, no entendemos a ningún consejo electoral. Cambiamos y avanzamos. Continuamos con su revista Tierra Verde. Enseguida presentamos Expresiones. Hoy en Expresiones veamos el criterio de los esmeraldeños acerca de la falta de responsabilidad por parte de los representantes del gobierno en la provincia, quienes no han podido cumplir con un compromiso de hace 2 años, que era de asfaltar íntegramente la ciudad, y lo que hoy hay son calles destruidas. Expresiones. Pero fue de ahí para allá, pues, pero para acá no, pues, para acá falta. De ahí de Libabura a terminar, en la 6 de diciembre no está faltada, mírela. Si la calle está en mal estado. Está en mal estado, no se puede andar. También pertenece a la 6 de diciembre, el pensar que se dieron el lujo de inaugurar la calle 6 de diciembre y al fin de semana, pero yo que tengo entendido, la 6 de diciembre termina en la pared del Colegio de la Inmaculada. Y entonces no veo justo de que se inaugure una parte ya sabiendo que queda otra parte restante, porque aquí todos somos esmeraldeños y el mismo derecho también lo tenemos en esta calle, porque somos 6 de diciembre. Este es un asfaltado, ¿no, señor periodista? Imagínese usted mismo, mire desde cuánto usted, la calle está de aquí, desde la I de Imbabura, entonces está aquí lo que es Tungurahua hasta el fondo y la salida de la esquina al Hoyo Faro. Imagínese usted, esto no está pavimentado, no está asfaltado. ¿Cómo es que han inaugurado esta cuestión si aquí no está? Mire, la 6 de diciembre no termina ahí, como según dicen ahí. La 6 de diciembre termina al fondo, señor. Al fondo termina la 6 de diciembre y sin embargo esto no lo han hecho. Mire, esta es una polvadera que todos los días, oiga, los niños aquí se enferman. Siempre estamos con tos aquí, con la gripe, porque el polvo no nos deja vivir en paz, hágame el favor. Así es, señor. ¿Cómo es que se hace una inauguración sin haber terminado una? Oiga, yo Luis, también voy a saber que han inaugurado esta cuestión. Yo hubiese querido que hubiese estado el presidente aquí para que se dé cuenta, pero creo que no ha podido venir el presidente, porque esta es una injusticia que nos están haciendo aquí, hágame el favor. Expresiones. Por ahí que han inaugurado la calle 6 de diciembre, que está toda asfaltada, pero la que han llegado al asfalto hasta la calle Imbabura. Quiere decir que la calle del Cordero Crespo de 6 de diciembre llega hasta de la Monja, va a la calle El Oro. Quiere decir que faltan siquiera unos 550 metros de asfaltar. Y vea usted cómo está la calle.
y ellos dicen que ya está asfaltada la calle 6 de diciembre. El pueblo avanza, se organiza con plena conciencia que solo la organización popular y la lucha de los pobres nos permitirán construir la patria nueva, compañeros. ¡Vamos a ganar! Así es, compañeros. El pueblo se despierta, se levanta y buscaba y ha encontrado su auténtica alternativa para luchar. Y es así que concluimos la revista Tierra Verde. Ha sido un placer haberlos acompañado. Nos vemos la próxima semana. A buen ritmo, cambiamos y avanzamos. La Prefectura de la Provincia de Esmeraldas presentó su revista informativa. Tierra Verde. Tierra Verde.